Lo que no contó este delincuente es que no hay crimen perfecto, pues las cámaras de seguridad del distrito de La Molina registraron cada uno de sus movimientos, antes, durante y después que cometiera el terrible asesinato. Tal como lo muestran en estos videos, donde minutos antes de perpetrar el atroz homicidio, se ve en escena ingresar a un motorizado de delivery, a un grifo, detrás de un taxi negro. Que se logra apreciar que a las 16 horas aproximadamente aparece en escena una motocicleta 125 con un sujeto sexo masculino a bordo con la cubierta de Rapid, que deja estacionada esta motocicleta en las inmediaciones de un conocido grifo ubicado cerca al lugar de los hechos. Característica física de las utilizadas en Venezuela. Es en este grifo donde el sicario deja su moto para dirigirse al Cerro Centinela, donde le esperaban dos venezolanos a bordo de un auto. Esta otra cámara justamente lo registra saliendo del lugar con un casco en las manos. Cruza la pista tranquilamente, camina por la calle Ferrero, mira a ambos lados, rumbo al encuentro de los extranjeros. Estas cámaras de seguridad registraron minutos antes a estos dos venezolanos aún con vida a bordo de su Kia Cerato, para luego ser asesinados a unos metros del lugar. Estos son los últimos minutos de vida de los pasajeros del vehículo. En estas imágenes se los puede ver conversando sin preocupación. Lo que la policía sospecha... Parece un vehículo mayor, automóvil, moderno, con dos pasajeros a bordo, piloto y copiloto, y recoge a esta tercera persona, el motociclista, y los tres se dirigen a la parte intermedia de la avenida Ferrero, Cerro Centinela. Camina de regreso, hablando por teléfono, dejando atrás la escena del crimen. Volviendo así a retroceder sus pasos, hasta llegar al grifo donde había dejado su moto lineal. Tres evidencias balísticas recogidas por nuestros expertos, peritos balísticos, de ambas víctimas, lo que hace inferir que la primera víctima fue el conductor del vehículo. Una de las víctimas de este horrendo crimen fue identificado como Henry Antonio Chirino Rojas, un ciudadano venezolano de 31 años que se encontraba manejando ese día el vehículo. Un extranjero que cuenta con un rosario de delitos en su país, que van desde comercialización de drogas, robo, estafa, hasta homicidio. ¿De qué? Se tenía información confidencial de que se venía dedicando a la comisión de ilícitos en la modalidad de trata de personas, de microcomercialización de drogas sintéticas y delitos contra el patrimonio en la modalidad de raqueteo. Un sujeto que ingresó ilegalmente al Perú por la frontera con Ecuador hace un par de años y que al parecer era un amante de los relojes y las cadenas de oro. De igual manera, en sus redes sociales se puede apreciar innumerables fotografías de él posando dentro de un vehículo, mientras que el copiloto fue identificado como Keismer Enrique Torres Gómez, de 24 años. Y de acuerdo a información de inteligencia de la policía de ese país, pertenecía a una peligrosa organización criminal que, aprovechando lo amplio de nuestras fronteras, trasladaron sus intereses criminales creyendo pasar desapercibidos en nuestro país. En este video se puede ver a Keismer con un polo blanco y pantalón jean bailando en lo que sería una fiesta electrónica. Con música a todo volumen, es así como también lo despidieron sus amigos y familiares, aunque esta vez la situación era otra. Se cambió la electrónica por la salsa y los bailes por escenas de dolor. De acuerdo a la investigación de la policía, estos dos sujetos conocían al sicario,
a quien recogieron en el auto negro y el cual sería también su compatriota. Ya hemos identificado a esta tercera persona, al motociclista, a la persona que subió en la parte posterior de este vehículo, que también es un ciudadano de nacionalidad venezolana, que registra el mismo pasado delictivo que se puede pronunciar en el lugar de los hechos en el interior del vehículo, evidencias físicas que lo relacionan con algunas actividades criminales vinculadas al delito contra el patrimonio en la modalidad de raqueteo. La línea de acción, perenizada en el lugar de los hechos, una motocicleta con la cubierta rápida, un vehículo con características físicas, vehículo moderno, más el arraigo criminal, definitivamente, sumatoria, que ha sido la línea criminal que ha desencadenado un desacuerdo criminal que ha conllevado a que se produzca este doble asesinato. La línea de acción objetiva es que la mayoría de estos ciudadanos venezolanos que tengan, pero hay otro indicio técnico también que da como sumatoria de que se sumó a esto algún desacuerdo de alguna actividad criminal en la cual ellos participaron, ya que objetivamente se ha demostrado que estas personas se dedicaban a actividades ilícitas en nuestro país. Mientras que los agentes de homicidios de la DINCRI también vienen investigando a Daniel Francisco Luján Guayaney, el dueño del vehículo, un hombre de 40 años que registra varias denuncias por estafa, falsificación de documentos y hurto, antecedentes que vienen desde el 2013. Esta persona ha sido notificada para que presente pues la documentación respecto al vínculo del vehículo con esta organización criminal. También registra algunas referencias policiales que ya son parte del análisis policial. Un sujeto que no solo tendría un amplio prontuario delictivo, sino también varios vehículos a su nombre, tal como este Kia Cerato que se intervino en el distrito de San Martín de Porres esta semana, cuyo dueño es Daniel Francisco Luján, el mismo propietario del carro de placa BAH-265. Definitivamente esta persona registra por registro de información confidencial de que tendría algunos otros vehículos y es muy probable que los rezagos de esta organización criminal ya, ¿no?, al verse ya descubiertos por el trabajo prolijo que viene realizando la Policía Nacional del Perú, se vengan poniendo a buen recaudo. Hasta el momento, la policía se encuentra a los pasos del sicario, pues su captura sería cuestión de horas. El sujeto activo, el sujeto material que participó en este evento criminoso, está debidamente identificado. Y es mejor que se ponga derecho.